Hola, si te han pasado este vídeo es porque le has dicho a alguien algo parecido a: si tan fácil lo ves, hazlo tú mejor. Solo vengo a decirte que tienes toda la razón. Esa gente que se dedica a hablar mal del trabajo de los demás es que de verdad yo no sé qué se creen. Qué poca vergüenza que tienen. Me revuelve las tripas. Bueno, nada, en fin, que te dejo, que tengo aquí al fontanero arreglándome una cosa. Buenas, ¿qué tal mi grifo? Pues esto ya está. Me debes 200 euros mismo. Joder, qué caro, macho. Qué redondito, 200 clavados. Vaya, vale, toma. Oye, el grifo sigue sin funcionar. ¿Y a mí qué me cuentas? Yo ya he hecho mi trabajo. Pues lo has hecho mal porque esto no funciona. Pero tú, chaval, ¿quién te crees que eres para criticar mi trabajo? Pues mira, ¿sabes qué te digo? Si tanto sabes de grifos, hazlo tú mejor, que eres tan listo. ¿Qué hijo de Putin? Porque tengo prisa, que si no... ¡Vamos! ¡Vamos, acelera! Joder, mierda de atascos. ¿Pero quién te crees que eres para criticar a los que hacen las carreteras? Si les hicieron así, sus motivos tendrían. Y si eres tan listo, pues haz tú tu carretera. ¡Fuera de aquí! Bueno, al parecer el accidente no fue grave. Uf, menos mal. Solo es cambiarle un faro al coche y ya me puedo ir. Sí, bueno, ya está todo. Era una cosa fácil. Te he puesto el faro nuevo, le he cambiado la palanca que estaba viejita, la luna te la he arreglado, ¿vale? Las ruedas también, le he puesto anticongelante nuevo. 900 euros me debes. ¿Tú estás chalao? Yo solo quería arreglar el faro, lo demás no me lo hagas. Pero eres tu mecánico, listo. Aquí el que sabe soy yo, así que así se queda. Y si tanto sabes de coches, tan listo que eres, pues coges y te lo arreglas tú. Maldito mecánico. Porque tengo prisa, que si no... En fin, voy a leer un poco el periódico. ¡Joder! ¿Otra vez van a subir los impuestos? ¡Pero si el gobernador dijo que los iba a bajar! ¡Qué falso y qué mentiroso! ¿Acaso tú sabes lo que cuestan los servicios públicos, eh? No sé quién te crees que eres para quejarte. Y si eres tan listo, hazte tú gobernador y arregla tú el país. Vaya día. Bueno, no pasa nada. Ya hemos llegado a mi trabajo. No os lo he contado. Resulta que soy dueño de una empresa de diseño. Pasad, pasad y os la enseño. Fijaos, todos estos son mis empleados. Ramírez, ¿qué tal? Cuéntanos qué estás haciendo. Hola, pues bueno, mira, este es el logo que he diseñado. ¿Pero qué me estás contando? Si ese logo ya existe. ¿Pero en serio vas a criticar mi creatividad? ¿Eh? ¿Qué te crees? ¿Que porque me pagas puedes exigirme? Anda, tira por ahí. Y si tanto sabes de logos, hazlo tú mejor. Vaya día. En fin, me voy a comer algo. Sea bienvenido a la mansión del escargot. Permítame recomendarle un Château d'Yquem. No, no, gracias. Una cerveza. ¿Cerveza? ¡Se no es pa' posible! Aquí el experto en bebida soy yo, y usted va a beber lo que yo le diga. Que no, que te he dicho que una cerveza. ¿Pero quién te crees que eres para criticar mis decisiones? Yo soy un artista. Y si no le gusta mi recomendación, monte su propio restaurante. De verdad, estoy harto. Vaya, vaya día de mierda. En fin, menos mal que llego a casa, me pongo la tele. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se ha roto el ascensor! Servicio técnico. Bienvenido al servicio técnico de Realismo Ascensores. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, hola. El ascensor no funciona. Lo siento, en el sistema dice que el ascensor funciona perfectamente. Debe estar usted equivocado. No, no estoy equivocado. Le estoy dando el botón y no funciona el ascensor. Pues lo siento, aquí pone que sí. Y como aquí pone que sí, no me voy a plantear si funciona o no, ni tengo intención de comprobarlo. Tenga usted un buen día. Y si no le gusta, construya usted su propio ascensor. ¡No! Bueno, ya basta. La idea se entiende, ¿no? Como puedes ver, el hazlo tú mejor no es un argumento, no es una respuesta, no tiene cabida en ningún aspecto de la vida. Es la respuesta que te daría un niño de 10 años en una pataleta. Pues por algún motivo que desconozco, en el cine se utiliza muchísimo, y no precisamente por niños, sino por gente adulta. Meteos esto en lo profundo de la cabeza. Tú pagas, tú mandas, y tienes todo el derecho del mundo a decir si algo te gusta o no, que para eso es tu tiempo y tu dinero. Ya sea con una película, con un vídeo, con un grifo roto o por los precios de un supermercado. Y esto que os entre también. Que alguien hable mal de un director, de un actor o de una película no significa que os esté insultando. Ni a vosotros ni a nadie. Está opinando de un producto que ha consumido. Es su derecho como consumidor.
Internet está lleno de páginas donde puedes ver opiniones de restaurantes, de hoteles, de actividades, de juegos de mesa e incluso de charcuterías Manolo si quieres. Y esto es maravilloso, porque gracias a que la gente puede opinar negativamente y cualquiera puede verlo, eso hace que las empresas tengan que esforzarse más para ofrecernos productos mejores y en muchos casos podemos evitar engaños. Por eso se inventó el dinero, porque es imposible que tú sepas hacerlo todo. Y el dinero lo utilizas para pagar productos o servicios que saben hacer otras personas. Entonces, por favor, ya basta, basta, basta de tonterías y de argumentos de niño pequeño. Aceptad que, aunque algo os guste, no tiene por qué gustarle a todo el mundo, aunque esa persona que no le guste no sea capaz de hacerlo. Eso no le va a restar valor, seguid disfrutando de lo que os guste y ya está. Y ahora os voy a pedir un favor, si alguna vez alguien os comenta, os dice esta mierda del hazlo tú mejor o similares, bueno, por favor pasadle este vídeo, a ver si entre todos somos capaces de corregir esta respuesta absurda. Con que una sola persona, deje de decir semejante mierda, sentiré que este vídeo ha merecido la pena. Y bueno, es un vídeo diferente, espero que os haya gustado. La idea, en su momento, al pintar esta habitación de verde, era utilizarla como croma. Realmente no lo he hecho nunca, pero bueno, no sé, si os gusta lo podremos seguir haciendo, a ver qué tal. Así que bueno, espero poder usarlo más a menudo. Pero no podéis criticar lo cutre que ha quedado el croma hasta que no hagáis uno mejor, ¿eh? Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! Vaya, qué redondito. Madre que me parió. Claro, es todo, joder. En fin. ¿Cómo se nota que no manejo billetes nunca?